Gracias por darle un like, por compartir mi receta, por creer en mi proyecto. Hola, Dios les bendiga. Voy a hacer un arroz de espinaca. Aquí tengo 2 tazas de arroz, 200 gramos de espinaca. Voy a poner 3 tazas de agua y una cebolla picada y pasta de ajo. Primer paso, triturar las espinacas con el agua que vas a usar para hacer el arroz. Que quede bien triturada la espinaca. Ponemos aceite suficiente, la pasta de ajo primero, sofrite por el color, agregamos la cebolla y bajamos el fuego para que se frite. Cuando hemos visto que la cebolla ya está sofrita, agregamos el arroz que ya lo tengo previamente lavado, subimos el fuego y dejamos que se haga un poco el arroz con la cebolla y el ajo. Cuando vemos un poco que el arroz empieza a cambiar de color, agregamos el agua de espinaca. Y ahora agregamos sal al gusto. Dejamos cocer el arroz hasta que esté seco completamente. Ya ha secado el agua completamente. Bajaré el fuego muy, muy bajo. Taparé y dejaré que se termine de cocer. Han pasado 10 minutos. Damos la vuelta y dejamos un poco más. Un salmón a la plancha para acompañar el arroz. Un chorro de aceite. El aceite ya lo tengo bien caliente. Vamos a agregar el salmón. Pondremos un poco de sal y pondré un poco de ajo con perejil. Vamos a mirar, ya ha pasado unos minutos para darle la vuelta al salmón. Y pondré un poco más con más perejil y ajo por encima. Y ya tenemos el salmón preparado. Y aquí está terminado mi arroz.